Gracias, Dios le avance, hermano. Dios le bendiga en esta noche, aleluya. Dios le bendiga más. A su nombre. ¿Cómo está la iglesia? Gloria a Dios, Dios es bueno. That is good. ¿Cuántos han venido esperando la palabra del Señor? How many of you guys came waiting for the word of God? Dios le va a hablar hoy en esta noche. God is going to talk to you tonight. Préstale su corazón y su oído. Just let him borrow your heart and your ear. Porque Dios va a hablar a su corazón. Because God is going to talk to you tonight. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Everybody's welcome to the house of the Lord. Escuchan a través de la radio. Those guys that are listening to us through the radio. Un fuerte abrazo. A big hug. Un saludo de parte de la iglesia Jehová mi pastor. We salute you from Jehovah as my pastor. Queremos decirle que Dios les ama. And we want to tell you that Jesus loves you. Porque están aquí presentes, voy a invitarles que abran su Biblia. Everybody that's here, I want to ask you to please open your Bible. Y donde quiera que usted nos escuche en esta hora, pues también abra su Biblia. And in every country, any country or any place you're listening to, I ask you to please open your Bible. Si no tiene una Biblia, pues préstenos su oído y su corazón. If you don't have a Bible, please let me borrow your heart and your ear. Denos 25 minutos de su tiempo. Give us 25 minutes of your time. En el cual yo creo que Dios le va a bendecir. In the time that I tell you, God will bless you. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amen. I say amen. Gloria a Dios. Glory to God. Óigame, Dios es maravilloso. God is wonderful. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? How can you not be thankful to God? Yo no sé de dónde Dios lo rescató a usted. I don't know where God took you out of. Pero yo quiero decirle hoy en esta noche. But I want to tell you tonight. Que mis labios nunca probaron una cerveza. That my lips never tasted a beer. Mis labios nunca probaron un cigarro. My lips never tried a cigarette. Pero estoy agradecido con Dios. But I am very pleased with the Lord. Estoy agradecido con Dios. I am pleased with the Lord. ¿Cómo no adorar a Dios? I cannot worship Him. ¿Cómo no darle una alabanza al Señor? Oh, I can worship Him. ¿Cómo no decirle al Señor gracias? I cannot tell Him thank you. ¿Cómo extendiste tu mano de misericordia? Because you reached out for your mercy. Yo quiero decirles que el diablo, hermano, I want to tell you that the devil, brothers, y el infierno no anda viendo edades. And the inferno is not looking for age. Pero bendito sea el Señor. But blessed be the Lord. Que llegó a tiempo a nuestra vida. And He made it in time. Abra su Biblia. Open your Bible. En el libro de Mateo, capítulo 7. In the book of Matthew, chapter 7. Y su verso 24. In verse 24. Andaba cerca. I was close. Amén, hermanos. Amen, brothers. Libro de Mateo, capítulo 7 y su verso 24. Book of Matthew. Estaremos leyendo la palabra del Señor. We're going to be reading the word of God. Bajo el tema, edificando tu casa sobre la roca. And we're going to preach under the title, edifying your house on the rock. Edificando tu casa sobre la roca. Building your house on the rock. ¿Cuántos son constructores en este lugar? How many of you guys are constructors here in this place? ¿Cuántos son constructores en este lugar? Si usted no lo sabía, usted es un constructor. If you didn't know, you are a constructor. Usted está construyendo su casa sobre la roca. You are building your home on top of the rock. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. We're going to read the word of God tonight. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read it on the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y la iglesia de Dios dice. And the church of God says. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amen, you guys say amen tonight. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hallelujah, can say glory to God. Usted puede darle palmas al Señor antes que give my hand to the Lord. Gloria al Señor. Glory to God. Alabado sea el Señor. Praise the living God. Edifica tu casa sobre la roca. Build your home on top of the rock. Amados hermanos, hoy en esta noche, my beloved brothers, tonight, Dios quiere hablar a tu corazón. God wants to talk to your heart. Oiga lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Esta palabra Dios no quiere que solamente entre por un oído y salga por el otro oído. This word God just don't want it to go through one ear, come out the other. Hay un grave problema hoy en día. There is a problem tonight. Ese problema es eminente. And the problem is noticeable. ¿Por qué razón, amados hermanos? Why do I say this, brothers? Que la iglesia de Dios está abusando de confianza. That the church of God is playing with the Lord. Hoy en día pudiéramos decir cuántos estamos edificando nuestra casa sobre la roca. Nowadays we can some of us can say who are edifying your home on top of the rock. ¿Cuántos estamos edificando nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús? How many of y'all is building your home on top of the rock who is Jesus? Pero mire con atención lo que la palabra de Dios dice. Now pay attention to what the word says. Hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. God wants to talk to our lives. Y Dios quiere que usted y yo examinemos. And he wants you to check this out. Lo que él en un momento escribió. To what he wrote in one time. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Listen to what the word says. Cualquiera pues que oye mis palabras. Those people that listen to my words. Estamos en este lugar, hermano. Are we here today? Ahora mire una diferencia grande. Now listen to this big difference. Cuando alguien le dice algo a usted. When somebody tells you something. Usted tiene libre albedrío. You have the free will. De poder hacer caso o no hacer caso. To pay attention or not pay attention. Pero en este caso Dios. But in this case God. Está hablando de una manera personal. It's talking personally. Y él está diciendo. And he's saying. Cualquiera pues. Those who are. Que me oye. That listen to. No es el pastor que está hablando. It's not the pastor that's no talking. Es el líder que it's está not hablando. The leader that's speaking. No es el vecino que está it's hablando. Not the neighbor that's es talking. El rey de gloria it's que the king está hablando. Of glory that's talking. Óigame, amado hermano. Listen to me, love me, brother. Dice cualquiera pues que me oye. In the sense that anyone that hears me. Estas palabras. These words. Óigame, hay una bendición. Oh, listen, there is a blessing here. Poder oír la palabra de Dios. Not listen to the word. Es oír la palabra. It's listen to the word. Oír la palabra es con atención. It's paying attention with oír the word. Oír la palabra de Dios es que usted la guarda en su corazón. Listening to the word and paying attention is to sabe, put it in your heart. Sabe cuando la palabra trae bendición a su you vida. Know when the word is saying is bringing the blessings to your life. Sabe cuando la palabra trae rema a su vida y a mi vida. It's knowing when the word is bringing life to your life cuando and usted, my life. Cuando usted la y la hace. When you listen it and you do it. Mira qué tremendo. Listen to how big this is. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1. The Bible says in 1 John, verse 1. Que en el principio era el verbo. That in the beginning was the verb. Y el verbo era con Dios. And the verb was with God. Y aquel verbo se hizo carne. And the verb became flesh. O sea, una cosa es lo hablado. It is to say that it speaks. Y otra cosa es que se hace real. And another way is to be. Hombre prudente. A prudent man. Prudente no es
what he hears. ¿Qué es lo contrario de prudente? What is the contrary of being a prudent man? Es insensato. It's being unaware. Es necio. It's being on an es rudo. He's rough. Thank you. No es entendido. He is not an understandable man. Óigame, cuando Dios hablaba, when God used to talk, había unos que se sorprendían. A few people would get a surprise. Había otros que se enojaban. And some of them would get mad. De la manera como Dios les hablaba. The way that God would talk to them. Y es lo mismo que está aconteciendo hoy en día. It is exactly what's going on nowadays. Nos gozamos. We rejoice. Por rato nos enojamos. And then we get mad. Pero el propósito de Dios, so the purpose of the Lord, es que usted haga su voluntad de Él. It's for you to do His will. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado la palabra de Dios? How many times you and I have heard the word? Hágale así, uff. I'll be like, uff. Pero cuántas veces la hemos puesto por práctica. But how many times we put it to work? ¿Cuántos cristianos hoy no hay alrededor del mundo? How many Christians there is around the world? Y diciendo yo sé la palabra. Saying I know the word. Yo conozco la palabra. I know the word. Pero la Biblia dice que conoceréis la verdad. But the Bible says y la verdad os hará libre. Set you free. La palabra nos hace libre. Set you free. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Hacer la palabra de Dios, obedecerla, es lo que traerá bendición a su. Do the word of God and obedience is what brings blessing to the people. Por eso el tema de esta noche es edificando tu casa sobre la roca. That's why the title tonight is to building your home on top of the rock. Usted podrá decir yo estoy edificando mi casa sobre la roca. You can probably say I am building my home on top of the rock. No hay ningún problema con eso. There is no problem with that. La pregunta es cómo lo está haciendo. How is it that you're building it? ¿Lo está haciendo a la manera suya? Are you doing it your way? ¿O lo está haciendo a la manera de Dios? Are you doing it God's way? Vamos a ir a la actualidad. Let's go to authority. Hoy en el mundo hay un montón de constructores. There is a lot of construction going on. Algunos son contratados por su excelente trabajo. Some of them are hired because of their perfect word. Algunos con solo verlo los despiden. Some of them just by seeing them they get fired. You know why? Porque el trabajo que aquel because the work that that construction does speaks for himself. No hay ningún problema que usted o yo sea un constructor. There is no problem with you and I being a builder. Pero la pregunta es qué tipo de constructor soy. The problem is, the question is, what kind of builder are you? ¿Estaré yo usando las herramientas correctas? Are you using the right tools? ¿Alguien dice amén en esta noche? Yes, sir. ¿Estaré yo usando las herramientas correctas? Am I using the right tools? ¿Estaré yo usando el material correcto? Am I using the right material? Cualquiera pues. Anybody. Que oye mis palabras. Anybody that hears my words. ¿Sabe por qué, mi amado? You know why, my beloved brother? Porque hoy no queremos obedecer al hombre. Because nowadays we don't want to obey man. Hoy oímos las palabras del hombre. Now we hear words of man. Y nosotros a ese no le hago caso. Oh, but I don't really pay attention to this dude. Oh, mi Señor está en su trono. Oh, my Lord is in his throne. A ese le hago caso. I listen to him. Pero ahí está la palabra que le habla a usted y que me habla a mí. But the word is there that speaks to him. Él no hizo excepción de personas. That's why he doesn't make any change for people. He said, cualquiera que oye mis palabras, anybody that hears my words, hace, does them. Les compararé a un hombre prudente. I will compare him to a wise man. If he doesn't do them, entonces un hombre necio. Then he's a naive man. Que hace lo que quiere. That does what he wants. Que hace lo que se le da la gana. That does his will. ¿Cuál de esos dos tipos somos nosotros? Which one of these two are you and I? ¿Usted es el prudente o el insensato? Are you the wise one or the one that's naive? Claro que usted hay un constructor. Oh, there is a constructor in you. Pero ¿cómo estamos construyendo? But how is it that you're building? ¿Quién es su roca? Who is your rock? ¿Quién es su fundamento? What is your foundation? ¿Sobre quién está edificado? On top of who you edified. La Biblia me habla acerca de dos constructores. The Bible talks to me about two builders. No cierre su Biblia, habla y mire lo que dice la palabra. Don't close your Bible, just look what the word says. Dios mandó a estos dos personajes. God sent these two different persons. A construir una casa. To build a home. Y le dio
razón específica. And gave them a reason, a specific way to do. Debería de construir. How to be building. Yo quiero decirlo en esta noche. I want to tell you tonight. Toda construcción que se hace en este país. Any construction that is done in this country. Es revisada bajo un código. It is checked by code. Si pasa inspección o no pasa inspección. If it passes inspection or not. Alguien dice amén. Somebody says amen. Cualquiera lo puede hacer. Anybody can do it. Pero cuando viene el inspector, but when the inspector comes, y viene a inspeccionar lo que está haciendo, and he comes to check what you're building, le pone ahí yes. He puts a yes or no. Or no. Sí o no pasó. Yes or it did not pass. Amén, hermanos. Amen, brothers. El ¿cómo se dice? El supervisor, gracias. The supervisor. Le hace saber a usted cómo está construyendo. He lets you know how you're building. ¿Quién le hace saber a usted cómo está construyendo? Who lets you know how you're building? Algunos nos sentimos contentos porque el pastor dice buen trabajo. Some of us get happy because the pastor said good job. Veniste a la iglesia, qué bueno. Oh, you came to church, what a wonderful thing. No veniste a la iglesia, pues qué bueno también. Oh, you didn't come to church, wonderful. Pero ese pastor está engañando. But he's lying. Porque cuando venga el supervisor, because la obra. When the supervisor comes on the building, ahí usted se va a dar cuenta. That's when you're gonna notice. Usted no tendrá excusas. You will not have excuses. Yo no voy a tener excusas. How are you gonna have excuses? Poder decirle, Señor, no me dijeron to, cómo iba a construir. To be able to tell him, God, nobody told me how to build. Ahora mira bien lo que dice la palabra. Now listen to what the word says. Estos dos hombres fueron a construir. These two men went to build. Dese cuenta lo que dice la palabra. Notice what the word says. A los dos se les dio la misma medida. Oh, they gave them all the same measurements. Para poder construir. To build. A los dos le dijo, así va a ser la construcción. To the two of them told them, this is the way it's got to be built. A nadie se le dijo, construye más y el otro construye menos. He didn't tell one build this way and the other one don't build that way. La misma construcción. You have to do the same thing. La diferencia está. The difference is. Cuando usted y yo somos obedientes. When you and I are obedient. Hablamos obedientes hoy en esta noche. Descendieron lluvias. It poured out rains sobre aquella casa. To this house. Vinieron ríos. The rivers came. Y soplaron vientos. And the wind blew. Tres manifestaciones del estado que usted y yo vemos. Three ways of manifestations of the. ¿Quién no ha visto la lluvia? How many of you guys seen the rain? ¿Quién no ha visto la lluvia? How many of you guys seen the rain? ¿Quién no ha visto los ríos? How many of you guys seen the rivers? ¿Quién no ha visto los vientos? How many of you guys seen the wind? ¿Habrá alguien que ha visto eso? Somebody here seen that. Ahora eso mismo vino sobre aquella casa. The same thing came upon this house. Y mira lo que dice la palabra. And listen to what the word says. Descendió lluvia. The rain came. Vinieron ríos. The river came. Y soplaron vientos. And the wind blew. Y golpearon contra aquella casa. And they hit the house. Y no cayó. And it did not fall. Porque estaba fundada. Because the foundation. Sobre la roca. Upon the rock. Estaba fundada sobre la roca. It was built on top of the rock. Toda construcción que se hace. Any construction that is done. Por muy grande que sea. For as big as can be. O por muy pequeña que sea. And how small it can be. Tiene que tener una buena fundición. It has to have a good foundation. Tiene que tener una buena fundición. It has to have a good foundation. Y ahí es donde el hombre se equivoca. And that is where men make mistakes. Se preocupa cuando ve una elevación grande, una construcción grande. He worries when he sees a big building. Oh, y dice, yo voy a hacer una buena construcción. And it says, I'm going to do a good construction. Yo voy a hacer un buen fundamento. I'm going to do a great foundation. Pero cuando quiere hacer una construcción pequeña. But when he wants to build something small. La deja como quiere. It leaves it the way he wants. Se preocupa.
se le está viniendo encima. It's falling on him. Ahí es el lloro y el crujido. Oh, that's where he cries out. ¿Cómo estamos construyendo? How is it that you're building church? ¿Cómo estamos construyendo? How are you building church? ¿Estamos construyendo sobre la roca? Are we edifying on top of the rock? Hermano, ¿qué pasa cuando viene la lluvia? What happens when the rain comes? ¿A quién le gusta mojarse? How many of you guys like to get wet? Son carreras y nos metemos debajo de. We run and we get under the shelter. No me quiero mojar. I don't want to get wet. Cuando vienen los ríos. When the rivers come. Cuando vienen los vientos. When the wind blows. ¿Qué hacen? What do we do? ¿Qué hacemos hoy en día? What do we do nowadays? Cuando vienen los problemas. When the problems come. Cuando vienen las dificultades. When the difficulties come. Escúcheme lo que yo le voy a decir en esta noche. Listen to what I'm about to tell you tonight. Usted puede ver un león. You can see a lion. Y usted puede ver un conejo. And you see a little nice rabbit. Ayúdame. ¿Quién es mayor, el león o el conejo? Help me. Who is bigger, the lion or the rabbit? ¿Quién es más grande, el león o el conejo? Who is bigger, the lion or the rabbit? Cuando el conejo ve al león. When the rabbit sees the lion. Que el león se lo quiere comer. That the lion wants to eat the rabbit. El conejo pega tres brincos. The rabbit starts jumping. Y se mete debajo de la piedra. And he gets under the rock. Entonces el león llega. Then the lion comes. ¿Dónde está el conejo? Where the rabbit is at. Como el conejo se metió debajo de la roca. But since the rabbit went under the rock. El león solo le dice. He can only do roar. Comienza a rugir. He starts roaring. But what happened when there is no rock for you and I to hide? Con el ruido de león. With the roar from the lion. Somos carreras. Uh-oh, we take off. Ya no se aparece con la iglesia. Oh, you will never make it to church. Ya no escucha la palabra. Now you're not listening to the word. Está construyendo en su propia fuerza. He is constructing of his own strength. Y cuando viene la lluvia no quiere mojarse. And when the river comes, I mean when the rain comes, he don't want to get wet. Busca un refugio que ha construido. He looks for a shelter that he has not built himself. Pero qué lindo el que está construyendo sobre la roca. Oh, but how wonderful it is for those that are building on the rock. Pega tres brincos y se esconde debajo de la roca. He jumps three times and he's under the rock. Praise God. Sabe que la roca lo va a cubrir. Because he knows that the rock would create shelter for him. Dice amén. Amén. Y amén. Se está construyendo sobre la roca. Vino la lluvia, the rain came. Vinieron los vientos, the wind blew. Y vinieron los ríos, and the river. Y dice que azotado es el cielo. Azotado es el cielo. Pero la bendición que aquella casa se mantuvo firme. But the blessing was that the house was firm. Hermano, what I'm going to tell you tonight. No habrá problema que lo va a hacer llorar. There's not going to be a problem that will make you cry. No habrá problema que lo va a desesperar. There's not a problem that's going to make you feel. Estaba atento a lo que Dios estaba hablando. That you have not been listening to what God has been saying. Cuando viene la lluvia, when the rain comes. Cuando viene, hermano, el viento, when the wind comes. Cuando viene todo eso en nuestra vida, when all these things come to our lives. Lo que queremos es salir corriendo. What we want to do is run and take off. Pero ya Dios le dijo, construye sobre la roca. But God already told you to build on the rock. Construye sobre la roca. Build on top of the rock. Nosotros sí, yo estoy construyendo. And we like, yes, we are building. ¿Qué tipo de material usa? What kind of material are you using? ¿Qué tipo de material estoy usando? What kind of building I'm at? What kind of materials I'm using? ¿Qué herramientas estás usando? What kind of tools are you using? ¿Qué herramientas estoy usando? What kind of tool I'm using? Para poder construir. So I can edify. Gloria.
Cuando llegamos y nos damos cuenta que la herramienta no sirve. So when we come by and we realize that the tool is not working. Comenzamos a echarle culpa al que nos trajo la herramienta. We start blaming the guy that built brings us the tool. Comenzamos a echarle culpa al que vende la herramienta. The one that sold me the tools. Pero nunca decimos Dios me habló para que me preparara. But we never say God spoke to me so I can prepare. Las dificultades que hay en el mundo ahora. You know all these difficulties that the world is bringing. Hoy le echamos la culpa al diablo. Now we blame the devil. Hoy le echamos la culpa al vecino. Now we blame the neighbor. Hoy le echamos la culpa a la pareja. Now we blame the couple. Hoy le echamos la culpa a los hijos. Now we blame the children. Pero ¿quién te mandó a construir? Now who told you to build? Aleluya. ¿Cómo estamos construyendo? How are you building? Tres manifestaciones. Three different ways to manifest. ¿Qué vinieron sobre aquella casa? That came upon this house. Pero aquella casa se mantuvo firme. But this house stood firm. Usted sabe que Cristo es su roca, ¿verdad? Don't you know that Jesus is your rock? Usted sabe por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. You know that why Moses couldn't enter the promised land? Porque Dios le habló a Moisés y le dijo, toca la roca. Because God spoke to him and told him, esa roca touch the rock. Agua. And that rock will give you water. Pero Moisés llegó y comenzó a pegar. But Moses came and started hitting the rock. When God told him to talk to the rock. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? You know what I'm telling? A veces hemos venido queriéndole ordenar a Dios. How many times we come trying to tell God what to do? Hemos querido venir echándole culpa a Dios. Sometimes we come to church blaming God. La construcción que usted y yo. Because of the bad building you and I have done. Cristo es la roca. Jesus is the rock. Cristo es el fundamento. He's the foundation. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 y su versículo? What does Ephesians says? Fundamentado sobre el fundamento. Foundation on the foundation. Es Cristo Jesús. That is Jesus the Lord. Si usted está fundamentando algo que no es Cristo. If your foundation is something that is not Jesus. Hay que tumbar esa construcción. You have to take that down. Hay que volver a construir. You have to start building it over. Pero que sea Cristo la fundación. But make sure that Jesus is the foundation. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo say amen. Mira lo que dice el verso 26. Listen to what verse 26 says. Pero cualquiera que me oye estas palabras, but anybody that hears these words, y no las hace, and does not do them, le compararé a un hombre insensato, I will compare him to a guy that's naive, que edificó su casa sobre la arena, that built his home on top of the sand. Ve la diferencia del prudente y del insensato. You see the difference between the wise man and the one that's naive. El insensato oye. The naive hears. Pero no hace. But he don't do. El insensato oye. The naive listens. Pero no hace. But he don't do. ¿Está construyendo? Are you constructing? He's like, yes, I mean, amen. No está construyendo. He's not building. Y construyó la casa. And he built the house. Y cualquiera dice, mira al hermano, mira la hermana. And anybody can say, look at the brother and the sister. Es cristiana. Oh, they're Christians. ¿Cuántos dicen amén? Amen. O sea, hay el gozo, ¿verdad? The rejoice is still in your heart, right? Sí, porque a veces se ve el gozo. Sometimes it departs from you. ¿Qué le quiero decir con esto? What do I want to tell you with this? Que cualquiera puede ver dos casas construidas. That anybody can see two houses built. La misma medida. The same measurements. En el mismo terreno. In the same land. La diferencia está. The difference is. Que cuando viene la lluvia. That when the rain comes. Que cuando vienen los ríos. That when the rivers come. Que cuando vienen los vientos. That when the wind blows. Una de ellas permanece en pie. One of the houses will stay up. Y la otra desaparece. And the other one disappears. Insensato dice la palabra. Naive says the word. Yo quiero volver al primer versículo que leí. I want to go back to the first verse. Porque es Dios quien está hablando. Because it's God who's talking. Y está diciendo cualquiera para que me oye estas palabras. It is saying anybody that's listening to this word. Lo compararé. I will compare him. A un hombre prudente. To a prudent man. O a un hombre insensato. Or a naive man. Usted discierna lo que dice la palabra. You'll be able to put two and two together. ¿Quién lo compara con un hombre prudente? Who compares you to a wise man? No el pastor. Not the pastor. Es Dios.
It's God. Porque Dios que está hablando ahí. Because it's God that's talking. Ahora, si usted quiere ser un hombre prudente, if you want to be a wise man, una mujer prudente, a woman that is wise, si yo quiero ser considerado prudente, if you want to be considered as a wise tengo man, que hacer lo que Dios dice. I have to do what God says. Tengo que hacer lo que Dios dice. I have to do what God says. Es un hombre. Viene la lluvia, cuando viene la tempestad. When the rain comes and all these evil things come. ¿Dónde está el hermano? Where's the brother? ¿Dónde está la hermana? Where's the sister? ¿Dónde está el pastor? Where's the pastor? ¿Dónde está el líder? Where's the leader? Vino la lluvia. The rain came. Vinieron los problemas. The problems came. Vinieron las tempestades. Oh, the bad storms came. Thank you. Y la persona. And the person. Corrió. Ran. Porque su casa no estaba fundada. Because his home was not founded sobre la roca. On top of the rock. Mi pregunta es en esta noche. My question here tonight is. Seamos sinceros con nosotros mismos. Let's be for real with ourselves. Estamos construyendo sobre la roca. Are we building on the rock? Estamos construyendo sobre la roca. Are we building on the rock? ¿Estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice? Are we doing what the word said to do? ¿O no lo estamos haciendo? Are we not doing it? Usted sabe que a veces el jefe nos dice, haga esto así. You know, sometimes your boss tell you, do it this way. Y yo tomo la decisión de hacerlo a mi manera. And I take my decision to do it my way. En primer lugar, desobedecí. And first of all, I disobeyed it. Segundo lugar, lo hice como yo quise. Second of all, I did it how I wanted it. No como se me dio. Not the way that he ordered it to be done. Y cuando viene el jefe, hay un problema. And when the boss comes, there's a problem. Amén, hermanos. Amen, brothers. Hallelujah. Praise God. What will happen when God comes for you and I? ¿Qué pasa cuando viene el problema a su vida y viene el problema a mi vida? What happens when the problem comes to your life and my life? ¿Optamos por irnos? Are we ready to leave? ¿Optamos por escapar? Are we ready to flee? Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicciones. Jesus says, in this world you will be afflicted. Pero confiado. But be easy. Yo he vencido al mundo. I defeated this world. Si su roca es Cristo Jesús. So if your rock is Jesus Christ, usted debe de estar confiado. You should be trustful. Usted debe de estar tranquilo como el conejo. You should be easy like the rabbit. El conejo solo ve que se aparece el león. The rabbit sees the lion coming. Pega tres brincos y se mete debajo de la roca. He jumps three times and it goes under the rock. Y el conejo mete, saca la cabeza así. And the rabbit shows his head like this. Y puede ver al león que anda por ahí cerca. And he's able to see the lion that is around. Y el león solo le hace. And the lion goes, rawr. Y quiero comer. I want to eat you. Y el conejo solo lo voltea y estoy debajo de la roca. And the rabbit is under the rock. Estoy debajo de la roca. I'm under the rock. Sé que me quieres comer, pero estoy debajo. I know that you can eat me, but I'm under the rock. ¿Qué hacemos usted y yo? What do you and I do? Cuando el león quiere venir a comer. When the lion wants to come and eat you. ¿Nos metemos debajo de la roca o debajo de la almohada? Do we get under the rock or under the pillow? Ahora mira lo que dice la Biblia. Now listen to what the word says. Pero cualquiera que me oye estas palabras. But anybody that hears these words. Y no las hace. And does not do them. Le compararé a un hombre insensato. I will compare him to a naive man. Que edificó su casa sobre la arena. That have built his home on top of the sand. Dios es un Dios justo. God is a righteous man. Descendió lluvia. The rain came. Vinieron ríos. The rivers came. Y soplaron vientos. And the wind blew. Y dice que dieron con impetuo sobre aquella casa. And it says that it hit hard against that home. Y aquella casa desapareció. And that home disappeared. Praise God. A su nombre. To his glory. ¿A cuánto nos ha tocado pasar un huracán acá? How many of you guys have passed through a hurricane here in the States? Y andamos buscando a dónde meternos. Don't we like rabbit? Don't we looking somewhere to hide?
buscando un lugar seguro. We're looking for a secure place. Porque muchas veces nuestra casa donde estamos no estamos seguros. Sometimes the house that we're in is not safe enough. La construcción que hay ahí, the construction that's there, no le da ninguna garantización, does not give you a guarantee, que usted pueda soportar los vientos huracanados, that you will be able to support the winds from the hurricane. Muchas veces la posición que usted o yo tenemos, sometimes the position that you and I have, no lo garantiza que vamos a soportar, does not guarantee you that you will be able to support lo que venga, what is coming your way. Los parques de trailers, the trailer homes, la gente tiene que salir, they have to leave. Algunas personas que se quedan dentro de algunas casas, some people are wise enough to stay in their home, dicen que son seguras, they say that they're secure, pero después que pasa el huracán, but after the hurricane goes by, usted ve que el techo no está, you see that their roof is not there. Thank you. Usted ve que la puerta no está, you see the door is not there anymore. Pero la persona creía que iba a estar seguro. But the person thought it would be okay. Estoy hablando de dos tipos de construcción. I'm talking to you about two different ways of building. Una trailer, a trailer, y una casa, and a house. Muchas veces me siento seguro en la casa. Sometimes I feel secure at home. Así hay algunos seguros en la casa. There is a lot of them feeling secure at home. Oh, sí, ese lo fuerte, ese lo fuerte. If you're gonna give it to him hard. No le hago nada a nadie. I don't do nothing to anybody. Estoy seguro. Oh, I'm secure. Pero cuando viene el problema, but when the problem cuando comes, viene la dificultad, when difficulties come, no hay a dónde meterse. There is nowhere to run. ¿Cómo está su casa? How was your house? Y descendió lluvia, and the rain came, y vinieron ríos, and the rivers came, y soplaron vientos, and the wind blew, y dieron con impetuo, and it hit hard contra aquella casa, against that house, y cayó, and it fell down, y fue grande su aleluya, and it was a big, gloria a Dios, devastating loss. Levanta la mano los que son padres. How many of y'all are fathers in here? Los que son padres. How many of you are fathers here? Algunos van a ser. Fathers, fathers. Gracias, hermano. No, mamá. Yo le hago una pregunta hoy en esta noche. I ask you something. ¿Usted ama a su familia? You love your family. ¿Usted ama a sus hijos? You love your children. Si le toca construir una casa para ellos, if you have to build a home for them, ¿cómo la va a construir? How are you going to build it? ¿Cómo la va a construir? How are you going to build that home? ¿La va a construir segura o insegura? Are you going to build it secure or insecure? Se nos avisa a principio de año. They let you know in the beginning of the year. Que allá por el mes de octubre va a haber un huracán. Then in the month of October it's going to be a hurricane. Pero usted tiene que construir su casa. But you got to construct your home. Tiene 8 meses para construir. You have 8 months to build. Algunos son como el sope. A lot of them are like the vulture. El sope cuando ve que viene la lluvia, ay, yo voy a hacer mi casa, yo voy a hacer mi casa. The vulture, when he sees the rain coming, y se mete debajo de algo. And he goes under something. Y después que pasó la lluvia, and then after the rain goes, se le olvidó los planes de hacer casa. And he forgot about the plans to build a home. Cuando viene la otra lluvia, when the rain comes again, el sope dice, voy a construir mi casa. The vulture says, I'm gonna build my home. Pero logró pasar esa tormenta. But he was able to pull through that storm. Y dice el sope, después voy a construir una casa. And the vulture says, then I will build my home. Alabado sea Cristo, aleluya. Muchas veces somos como el sope. Sometimes we are just like the vulture. Llega el problema, vamos directito a la iglesia. The problem comes, we run to the church. Pasó el problemita y nos vamos otra vez por allá. The problem went by and we go back. Just like the vulture. El sope ve que viene la lluvia y comienza a hacerle los dedos. The vulture sees the rain and he starts going like this here to his fingers. How do I do this? How do I do this?
dame chance de pasar el agua. Let me just pull through, man. Y ahí pasó la noche el sol. And he was able to pull his night there. Otro día que el sol está radiante, sale a volar el sol. When the sun is bright again, he comes out and fly again. Mañana construye. I will build tomorrow. Se asoma la tormenta. The storm is coming again. Oh, here comes all over again. ¿Dónde pasó la tormenta? Man, where do I pull this rain through? Mañana construye. Tomorrow I will build. Sometimes we as Christians are the same. Brother, built on the rock. Hay oración. There's prayer. Como el sople. Like the vulture. El siguiente. The next one. ¿Cómo está construyendo? How are you building? ¿En la roca o en la arena? On the rock, on the sand. Cuando viene la lluvia, cuando viene la tempestad. When the rain comes, when the bad the times come. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Yo le hice una pregunta a usted. I ask you guys a question. A los padres de familia. To the fathers here. ¿Quién no construye una casa segura para sus hijos? Who will not build a secure home for their family? ¿Quién no construye una casa segura para sus hijos? Who will not do that for their kids? Porque usted ama a sus hijos. Because you love your kids. Usted va a construir una buena casa. You will build a nice home. Para que su familia, for your family, esté segura. To be secure. Lo mismo Dios está demandando espiritualmente. The same thing God is doing to you guys spiritually. Yo quiero contar una anécdota. I want to tell you an dotation. I heard it from my brother Arturo. I don't know if he remembers, but he will remember. Había un hombre constructor. It was a guy that was a builder. Conocía el plano. He knew the conocía plans. El plano. He knew the plans. Como usted y yo. Just like you and I. Construyó muchas casas, muchos edificios. And he built a whole bunch of houses and buildings. Y este constructor, and this builder, tenía una edad ya avanzada. He was a little old. Y el que lo puso a construir las casas, and the one that put him to build the houses, un día lo habló y le dijo, ¿sabes qué? One day he spoke to him and said, you know what? Vas a construir la última casa de tu vida. You're gonna build the last house of your life. Y el constructor se fue y construyó la casa. And the builder left and built the house. La fue construyendo. And he was building it. Pero esa construcción fue diferente a las que había hecho. But that way to build was different than the ones that he had done. La última construcción que hizo. The last one he done. No la hizo conforme estaba el plan. He didn't do it according to the plan. Porque dijo, bueno, va a ser mi última construcción. Because he said, well, it will be my last one. Ya no voy a construir más. I'm not going to build anymore. Y la construyó a la manera de él. And he built it his way. Fuera del código del plano. Far away from the codes of the plan. Cuando la casa fue terminada. And when the home was done. El dueño de la construcción vino y habló con el constructor. The owner of the construction came and spoke to the builder. Y le dijo, ¿ves esa casa? You see that house? ¿Tú la ves? You see it? He's like, yes, I built it. Esa casa. That house. La última que tú construiste. The last house you built. Va a ser la tuya. It's gonna be yours. Va a ser tu casa. It's gonna be yours. Fuera de código. Far away from the codes. El hombre dijo, es mi última construcción. He said, it's my last home. La voy a hacer como yo quiero. I'm gonna do it my way. Ya no construyo más. I'm not gonna build the same way no more. Sin él darse cuenta que esa casa. Without him knowing that home. Iba a ser donde él iba a vivir. Was gonna be where he was gonna live at. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? How many of you guys go through the same thing? No more. It's not mine. Don't worry.
Ya no más. Ya no construyo más. I'm not building anymore. Eso yo lo he escuchado miles de veces. Man, I heard that a thousand times. Y ahí. Esa palabra a mí, yo la escuché desde que estaba niño. But you know what? I heard this word since I was a little kid. Construye, build, brother. Build, brother. Esa casa va a ser la última. The house will be the last house you build, and it will be yours. ¿Cuál fue la reacción de aquel hombre? What was the reaction of this man? La misma que usted tiene ahora mismo. The same reaction that you have in your face right now. Asombrado aquel hombre. He was stunned. Suspiró profundo. He breathed in and breathed out. Dijo, ¿cuántas construcciones buenas yo he hecho? Man, how many nice buildings I built. Y la última que va a ser mi casa. And the last one that's supposed to be mine. I did it wrong. ¿A cuántos nos ha tocado predicar la palabra de Dios? How many of you guys have preached the gospel? Para que otros se salven. For somebody else to be saved. Para que otros se sanen. For somebody else to be healed. Para que otros se encuentren la comunión con Dios. For somebody else to find God. Y tu casa la está construyendo mal. And your house is being built wrong. Tú vas a vivir. Where you gonna live at? Tu casa que está ahí en el cielo. Your house that is in heaven, brother. Esa morada, hermano. Oh, that home. ¿Cómo la estamos construyendo? How is it that you're building it? Renegando. Complaining. Siendo desobediente. Being disobedient. Siendo insensato. Being naive. ¿Cómo la estamos construyendo? How is it that you're building it? Imagínese que su jefe le diga a usted, esta es la última semana que tienes trabajo. Imagine that your boss will come to you and tell you this will be the last week. Se va a esmerar, se va a esmerar usted en dejarle la herramienta como tiene que ser. Are you going to go out of your way to leave all his tools the way he's supposed to? Va a ser responsable hasta el último día. Are you going to be responsible to the last day? Le diga, no te necesito más. When your boss tells you, I don't need you anymore. O vamos a hacer de los que ya me corrieron, ya me despidieron. Are we going to be like the ones, he fired me, I leave his tools there. Como quiera, te no agradece nunca. However, he's never happy. Yo me voy. I'm leaving. Que el jefe por último le diga, llévate las herramientas. What would happen if your boss tells you at the last minute, you know what, just take the tools. Hermano, cuida lo que Dios te ha dado. My brother, take care of what God given you. Para poder construir. So you can build. Póngase de pie, está. Get on your feet. ¿Cómo está construyendo? How is it that you building? Estamos construyendo bajo la roca. Are we building on the rock? O sobre la arena. On top of the sand. A los dos le vinieron las mismas situaciones. They gave them the same instructions. A las dos construcciones. To the two builders. Le vinieron lo mismo. The same thing came. La diferencia estuvo que uno construyó sobre la roca. The difference is that one of them built on top of the rock. El otro construyó sobre la arena. And the other one built on top of the sand. Hermano, chequea la construcción. Guy, check your construction. ¿Cómo podrás avanzar trabajando solo un día? How are you going to be able to go forward just working one en esa day construcción? On that construction. Si solo un día trabajamos en esa construcción, if, ¿cómo está esa construcción? If one day you work, how is your building? How is it? Your construction. Clase pregunta. Cualquiera pues que oye mis palabras. Anyone that hears my words. Y las hace, la compararé a un hombre prudente. And does my word, my will, I will compare him to a wise man. Hoy usted ha escuchado la palabra de Dios. Tonight you heard the word of God. Y estoy seguro que ha tocado su corazón. And I am aware that it has touched your heart. Como Dios ha tocado el... Just like God touched mine. Usted tiene libre albedrío de poder elegir. You have free will to be able to do what you want to do. O construye sobre la roca. Are you going to construct on top of the rock? O construye sobre la arena. Or you just build on top of the sand. Le van a venir problemas. Problems will come.
Pero si usted construye una roca, but if you are able to build on top of the rock, no va a pasar nada. You're going to be okay. Pero si construye sobre la arena, but if you build on the sand, dice la palabra que va a ser grande. The word says that it's going to be a big, su ruina. Your ruins. ¿Habrá alguien que quiere decirle, Señor? Is there somebody here that wants to say, Lord, yo quiero construir sobre tu roca. I want to build on the rock. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor hoy en día? Is there somebody here that wants to give his life to Jesus? No queremos obligarle. I don't want to obligate you. A lo mejor usted lleva siendo cristiano hace muchos años. Maybe you've been a Christian for a long time. Pero ha estado construyendo sobre la arena. But you've been building on top of the sand. Recuerde que Jeremías dijo que engañoso es el corazón. Remember that Jeremiah says your heart is deceiver. Usted y yo tenemos un corazón engañoso. You and I have a deceiver heart. Pero Dios conoce nuestras vidas. But God knows our lives. ¿Usted quiere entregar su vida al Señor? Do you want to give your life to the Lord? ¿Usted quiere reconciliarse con el Señor? Do you want to reconcile with the Lord? Hoy es la noche. Tonight is your night. Hoy es el día. Today is the day que Dios ha hablado a su vida. That God has spoke to your heart. Yo oré con el Señor. Yo oré con Dios. I spoke to the Lord. Y yo le dije al Señor estas palabras. And I told my God these words. Tal vez sea una oración egoísta. Maybe it'll be one of those selfish prayers. Pero yo se lo voy a decir. But I'm gonna tell him. Yo le dije, Señor. And I say, God. Yo voy a hacer un llamado en esa noche. I'm gonna do a calling tonight. Aquellos que quieran aceptar o reconciliarse con el Señor. And those that want to accept Jesus or reconcile with the Lord. A lo mejor usted tenga una petición. Maybe you have a petition. A lo mejor usted necesita la oración. Maybe you need the prayer. Pero yo quiero decir algo importante. But I want to tell you something very important. Lo que Dios quiere de usted. What God wants from you. Que usted haga lo que dice la palabra. Is for you to do God's will. Que no solamente le escuche. Not to just be listeners. Sino que sea hacedor de la palabra. But to be doers of the word. Hoy yo pudiera decir, hermanos. Today I'll be able to say, brothers. El altar está abierto. The altar is open. Podemos orar por su vida. We can pray for your life. Y eso no es nada malo. And there's nothing bad with that. Pero lo que Dios está queriendo decir. But what God is trying to say is. Que si usted va a pasar al altar. That if you're going to come to the altar. Asegúrese que usted va a ser hacedor de la palabra. Make sure that you will be a doer of the word. Porque podemos pasar las veces que sea. Because we can keep coming back and forward. Pero no podemos hacer lo que Dios nos está diciendo. But it's kind of hard to do what God tells you to do. Ahora, no sé cuál sea la condición suya. Now, I don't know what your condition is. Pero si usted quiere pasar al altar. But if you want to come to the altar. Usted quiere oración a Dios. If you want prayer to the Lord. Hoy en esta noche queremos ser específicos. Today we want to be specific. Queremos decirle, Señor. We want to tell him, Lord. Yo quiero construir sobre la roca. I want to be able to build on top of the rock. Queremos constructores sobre la roca. We want constructions on top of the rock. Hoy es su noche. Tonight is your night. Hoy es su oportunidad. Tonight is your opportunity. Entiendo que el hombre no convence. I understand that man does not convince. El que convence es el Espíritu Santo. The one that convinces is called the Holy Spirit. Si el Espíritu no lo convence a usted. And if the Holy Spirit is not be able to convince you. Yo no lo voy a poder convencer. Then I will never be able to do it neither. Así que por última vez, si usted siente el deseo. If you feel the necessity. El altar está abierto. The altar is open. Si no vamos a orar en esta noche. And now we're going to pray. Esperando y confiando que Dios haya tocado su corazón. Trusting that God has touched your heart. Decídase hoy en esta noche. Decide tonight. No sea mal constructor. Don't be a bad builder. Qué lástima sería. How bad it would be. Sabiendo leer el plano. Being able to read the plans. Teniendo las herramientas. Having the right tools. Y hacer una mala construcción. And build something bad. Asegúrese, hermano. Be able to know, my brother. Asegúrese, hermano. Make sure, brother, sister. Vamos a construir. That we build it. Sobre la roca. On top of the rock.
Padre, te doy gracias, Señor. Jesus, I give you thanks. Por tu palabra, Señor. For your word, my Lord. Hemos predicado como tú la has dado, Señor. We have preached it the way you gave it to us. Señor, confiando y creyendo, Señor. Trusting that you, Lord. Que tu palabra no regresará vacía. That your word will not come back empty. Señor, bendice, Padre mío. God bless those, my Father. A los que han escuchado tu palabra a través de la radio. Those that have listened to the word through the radio. Aquellos lugares donde ha llegado tu palabra. On those places where the word has went. Ha podido sanar corazones. Have healed hearts. Señor, si hay alguien, Padre mío, en esta noche, and there's somebody, my brother, my, que quiera aceptar tu nombre o reconciliar, who wants to accept Jesus or reconcile. Repite conmigo estas palabras. Repeat with me. Señor Jesús. Beloved Jesus. Oye, que esta noche he escuchado tu palabra. Tonight I heard your word. Tu palabra me ha hablado, Señor. Your word has spoke to me. Hoy renuncio, Señor. I renounce tonight. A lo que estaba haciendo. To all the bad things I was doing. Y entrego mi vida a ti, Señor. And I give my life to you. Y escribe mi nombre. I ask you please to write my name. En el libro de la vida. In the book of life. Dame la fuerza, Señor. Give me the strength. Para poder ser un buen construtor. So I can be a good builder. En el nombre glorioso de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre. I ask. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Y gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Amén. Amen. Amén. Una sus manos. Y den un fuerte aplauso al Señor. En este hermoso nos amigo. Give a strong applause to the Lord. Dios es bueno. God is good. Dios es maravilloso. God is wonderful. Dios quiere que usted y yo construyamos. God wants you to be a good builder. En la roca que es Cristo. On top of the rock who is Jesus Christ. Vamos a orar para ser despedidos. We're going to pray so we can lead the church. Hermano Fiallo, ayúdeme usted a orar para ser despedidos. Voy a orar por mis hermanos que pasaron.